Hola, hola a todos y feliz 2015. Bueno, bueno, que estamos empezando. No voy a hacer que alguien vea el video al final del año y vaya a pensar que se me estoy palteando de año. Bien, estábamos viendo este tipo de rostro, ¿no? Bien, y ahora estamos aquí. Para aquellos que recién están viendo este video, tienen que ver el video anterior para que se pongan al día. Bien, ahora. Ya estamos en esta figura, ya hemos desarrollado el rostro, ya tenemos, digamos, la base donde van a ir los detalles de este rostro. Así que vamos ahora a usar el método para desarrollar lo que yo llamo la máscara. Y empezamos. Vamos a alinear algo como si fuese una baranda hacia afuera, ¿no? Eso. ¿Lo notan? Es como un pedazo de objeto que sale, ¿no? Ya les dije, tienen que respetar este espacio bidimensional como tridimensional. Naturalmente, desde el centro también saldrá otro igual. Esto nos va dando lo que sería la frente y los párpados. Todo tiene que ser paralelo, ¿está claro? Todo. ¿Notan? Ahora, esta es una parte un poco, un tantito complicada, pero no por eso difícil. Bien, pero antes de ir al centro, que es de lo que les estoy hablando, desde este lado del párpado, ustedes van a jalar la línea hacia atrás, así, para que tengan la idea de dónde está la oreja, ¿no? Colóquenle al espacio que ustedes deseen. Yo lo pongo acá, puede ser ahí, quizás, o puede ser acá. Bueno, ese ya es un asunto que ustedes considerarían dónde les parece que debe ir. Ahora. Una vez que tenemos este espacio del centro, esto es lo que nos va a ayudar a desarrollar esto. Y hacemos esto. Un pedazo de luna en el centro. Vean el espacio de esto. Perdón, todo esto debe estar alineado. Ya. Una vez que esto está alineado, esto también va a estar alineado en el mismo rostro. Del centro sacamos una línea, así. ¿No? Esta línea nos va a indicar la nariz, ¿no? Le damos una pequeña formita. Respeten esta línea y la ponemos hasta aquí. Una vez que está hasta ahí, ¿lo notan? Ya tenemos prácticamente un perfil. Ahora, desde el espacio de este lado, que es alrededor de donde ustedes pueden calcular los pómulos, vamos a jalar hasta acá exactamente. Igual acá, muy delicadamente hasta acá. Y de acá hacen esto, desde la línea, ¿no? Hasta donde termina la línea del centro. Nótese que esta línea del centro, que es la nariz, no está llegando hasta la base del rostro. Una vez que ya tenemos esto, ya tenemos la máscara, ¿no? Esto es una clase práctica nomás, para que tengan idea de cómo ir desarrollando un rostro visto desde el ángulo del ratón, desde un plano contrapicado, y para desarrollar expresiones, ¿no? Poco a poco vamos a ir llegando a donde les dije que llegaríamos, que es a esto, ¿no? Bien. Vamos al siguiente video. En el siguiente video les explicaré más detalles de este mismo rostro, pero un poco más limpio. Aquí, digamos, ya lo entendieron más o menos, ¿no? Hagan sus preguntas y si les gustó, denle like. Gracias, amigos y amigas de YouTube. Y bueno, hasta la próxima.